Muy buenas, gente. Aquí el Tito. Espero que estéis bien con esta ola de calor de julio, ¿vale? Que está arrasando el país, ¿vale? Refrescaros, poneros a la sombra, jugar, no sé si lo VR, porque con este calor es complicado. Yo, porque tengo aquí un ventilador, pero lo dicho, protegeros del calor. Y vamos porque hay varias noticias. Vamos con una que me ha hecho bastante gracia, que vamos a ver en la Store, ya veréis. Si miramos, ¿vale? En juegos de PlayStation Store, aquí tenemos varios que han aparecido nuevos, ¿vale? Es un poquito lo que vamos a repasar hoy. Y tenemos, por ejemplo, este Trip, una nueva forma de meditar. Este juego ya estaba en PlayStation VR 1 y va a eso de meditar. Me llama la atención de que vale 60 euros. 60 euros, un juego que apenas tiene gameplay. ¿Vale? Estaréis viendo el tráiler, es un juego que nos invita a eso, a relajarnos, ¿vale? Te pones el visor y hay una serie de experiencias, vamos a decirlo así, de vídeos interactivos algunos, en los que puedes respirar y el juego te va diciendo cómo hacerlo, o hay como paisajes oníricos, relajantes y tal. Pero claro, 60 euros. El de PlayStation VR 1 creo que no tuvo muy buenas críticas. Y no sé en este cómo es que le han metido 60 napos de precio. Curioso, ¿vale? Si alguno lo prueba, si queréis ya me decís qué tal está. Pero no sé, no sé muy bien a quién va orientado esto. Vamos para atrás. Vale, luego aquí tenéis, como veis, C-Smash VRS. Tenéis la demo. Tenéis la demo en la Store, ¿vale? Yo la he estado probando. No me acaba de encajar del todo. Pero bueno, es un juego de tenis así de Sega, con gráficos minimalistas, ¿vale? Y como digo, tenéis la Store, lo podéis probar para pasar el ratillo, está bien, te pone una serie de pruebas, ¿vale? Y tenéis que superarlas. Tiene modo cooperativo, tiene modo versus, tiene modo solo, ¿vale? Para jugar solo, pero yo os digo, no me ha acabado a mí de hacer el peso. Vamos a seguir viendo. Bueno, pues al parecer hay una empresa, Midnight Works, que es una empresa europea, ¿vale? Que está haciendo juegos con sede en Rumanía y Moldavia, que han sacado como tres clones de otros juegos, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el Crispin Hero VR, que es un juego como de, tenemos que saltar a portales, vamos a mundos de fantasía, y bueno, tenemos que acabar con ellos, con unos gráficos aquí bastante sencillotes. Luego tenemos el Run or Die VR. El Run or Die es un juego que recuerda a Stride, Stride, no Strider, Stride. Que es este juego que está si no lo digo mal, para Quest VR de PC, en el cual es como un Mirror's Edge, ¿vale? Tiene pruebas y tal, y lleva anunciado el modo historia hace años, pero no lo acaban de sacar. Pues bueno, Run or Die. De este no he encontrado ningún vídeo, pero he encontrado imágenes, ¿vale? Una serie de imágenes, no tiene mala pinta, parece que estará enfocado al modo campaña. Y según están explicando, ¿vale? Si entramos en el juego y tal, veis que hay poca información. Pero se ve que hemos encontrado una información como el Mirror's Edge privilegiada y tenemos, o comprometedora, y tenemos que escapar, ¿vale? Habrán saltos y tal. Gráficamente me ha parecido chulo, ¿vale? Pero ya veis que aquí pone que va a ser más o menos como un Mirror's Edge. No tiene mala pinta. Y si nos vamos a la última página, fijaros, Spaceship Impostor. Este juego vendría a ser un Among Us, ¿vale? Si entramos y leemos la descripción, Among Us está anunciado para PlayStation VR 2, pero no acaba de salir. Ahora lo están ampliando la versión de PC y de Quest con un nuevo mapa y tal. Pero fijaros este Spaceship Impostor, ¿vale? Dice, es un juego de acción y deducción multijugador. La acción se desarrolla en una nave espacial y se juega en primera persona. Dice, la idea principal de Spaceship Imposter es descubrir al impostor, ¿vale? Unos tienen que completar todas las tareas de la nave con éxito y los otros, la siguiente opción es cooperar con los jugadores y ser el primero en detectar al impostor. Posteriormente hay que eliminarlo una vez detectado, ¿vale? Esto en el primer juego no, en el Among Us no se hace, simplemente dices quién es y ya está. O al contrario, el impostor puede ser tú e influirás en el juego, pero en este caso vas en contra de todas las teorías. Si lo haces de tal forma que no eres descubierto por los jugadores, te conviertes en el ganador y creo que tienes que asesinar al resto. Vale, pues curioso, ¿vale? Me están sacando como clones de otros juegos. Este parece que gráficamente va a ser un poquito más serio. Luego por aquí he visto TOS, el juego este de las bananas. Este juego dice, hora de volverse chango.
Este juego, por lo que he visto, tenemos 75 niveles, ¿vale? Repartidos entre 9 escenarios diferentes. Y es un juego como de habilidad. Vamos escalando, ¿vale? Vamos saltando, haciendo el mono por diferentes escenarios, también así un poco minimalistas, oníricos y tal. Y tenemos que ir recogiendo una serie de bananas. Parece una chorrada de juego, pero estos juegos son bastante divertidos en realidad virtual, porque vas saltando, vas escalando, te vas moviendo y tal. Suelen ser divertidos. Ahora, se ve bastante sencillote. Y por último, hay este que han anunciado que me hace mucha gracia, ¿vale? Que es Hablando Perras. Hablando Perras. Que lo han traducido literalmente, ¿vale? Serían Talking Dogs o Perros que Hablan. Parece ser que es un juego, ¿vale? En tercera persona, está en desarrollo todavía para PlayStation 5 y para PlayStation VR 2. Y aparentemente parece que es un juego de plataformas, ¿vale? Donde vamos a ir pasando por diferentes sitios y cogiendo unas pelotitas y tal. No sé, no sé si en realidad virtual estaremos dentro del perrete o lo veremos igualmente en tercera persona como Astro Bot. Pero no sé, el juego, como veis, está en desarrollo, parece bastante verde todavía. Veremos a ver qué tal. Vale, y acordaros que el jueves sale por fin Operation Wolf, ¿vale? La versión para realidad virtual, que como sabéis va a ser también un juego arcade bélico, ¿vale? Que nos trae de vuelta esta saga. Tiene muy buena pinta, posiblemente lo traigamos por el canal el jueves, así vamos a ver qué tal está, ¿vale? Disparos y acción sin demasiadas preocupaciones, pero muy divertidos para esta semana de julio. Bad news for the bad guys. They are back for a new campaign. Not to mention survival mode. The rail shooter legend is back. If you want action, you're gonna get served. Operation Wolf returns. First mission VR. Pues bueno, gente, os quería comentar estos anuncios que se han visto en la Store, estos últimos anuncios, juegos un poco raros. A mí el del parkour me ha molado y el que es tipo Among Us puede estar bien. Operation Wolf también me llama. Bueno, iremos viendo a ver qué tal están. Dejadme si queréis en los comentarios qué os parecen estos anuncios de juegos así tan un poquito raros, ¿vale? Pues nada, gente, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.